El temor de volverse a inundar regresa cada año a Banderilla. Los habitantes de algunas calles, como la Morelos, han padecido los escurrimientos, por lo que han adaptado protecciones a sus viviendas mientras esperan una solución definitiva. De que baja mucha agua y nos inundamos, pues aquí en esta puerta se tuvo que poner esta protección de lámina porque sí entra el agua. Y ya yo me he inundado 3 veces y he perdido en 2 ocasiones muebles. Y las demás familias de la calle también se inundan. Y como ve usted, si recorre la calle Morelos, la casa de junto también tiene una protección para que no entre el agua y así sucesivamente. Y por eso está la tablita ahí, porque esa tabla está bien puesta y aunque baje muchísima agua, no nos perjudica mucho. No podemos entrar, ni podemos salir. No se puede. Y dijeron que pues iban a arreglar, pero pues quién sabe cuándo, algún día. El agua que baja del bulevar ya los ha tomado por sorpresa. Las personas mayores, como la señora Zabaleta, cuentan los sustos que han vivido y esperan que no se repitan. Desde que se hizo el bulevar. Desde que se hizo el bulevar, porque de antes nomás era una sola carretera, pero había cunetas de lado y lado. No había tanto problema porque el agua bajaba. Y no nos entraba para acá, pero de que hicieron el bulevar fue cuando empezó a bajar muchísima agua y nos inundamos mucho. Da miedo de ver tantísima agua. Una vez estábamos aquí parados cuando yo viendo el aguacero, pero era tanta agua la que bajaba que se llenó la carretera, no se veía ahí el bulevar. El pasto que se ve ahí no se veía para nada. Y estoy aquí parada y nomás veo que se vienen los costales y pego el grito. Virgen Santísima, ahora sí nos inundamos. Pero era una cosa exagerada. Bendito sea Dios que no. Si era fuera una cosa, toda la calle de costales tirados. Hasta ahora, los vecinos se han conformado con los costales que colocan las autoridades municipales. En lo que va de la temporada de lluvias, no se han inundado. Sin embargo, insisten en que se hagan obras que eviten daños, pues cada vez aumenta la intensidad de las lluvias. Mientras llueve y aguantan los costales, bendito sea Dios, nos han aguantado esos aguaceros que han pasado. Porque a veces se vienen todos los costales y se llena la calle hasta acá. Entonces sí, son una exageración que da miedo. Pero como corre mucha agua, pues aquí es donde, si no ponen la costalera, se inundan todas las casas. Tiene como un mes, pero constantemente, si usted se fija, vienen a colocarnos unos nuevos porque se van deteriorando con el sol y eso. Los que han ido a revisar vienen y me cuentan, dice, es que esos condominios que hicieron, parece que no, pero nos está perjudicando mucho porque toda esa agua de ahí la bajaba, pero se iba para Jilotepec. En la bajada de Jilotepec, por allá se desparramaba. Pero ahorita ya no, ahorita toda esa agua se nos viene para acá. Yo tampoco no sé porque yo nunca he ido para allá. Informó para Oye TV Héctor Juanz.